Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Es grande el Señor, muy digno de alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, discípulos del apóstol San Pablo, colaboradores suyos en el ministerio. Presidieron las iglesias de Éfeso, el primero, Timoteo, y Tito, el de Creta. Su maestro les dirigió cartas con sabias advertencias para la formación de los pastores y de los fieles en ese primer siglo de la era cristiana. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que viviendo en este mundo con piedad y justicia, merezcamos llegar a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Leoide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón, te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día a día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La
tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña. Pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra. Acomodándose a su entender, todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La primera lectura tenía que ver con Tito y Timoteo, o sea, con la fiesta de hoy. De estos dos personajes que aparecen cada uno con sus cartas, cartas a Tito y Timoteo, que nos muestra lo que es la sucesión apostólica y cómo empieza esa iglesia con este misionero obispo itinerante que va fundando iglesias que llamaríamos lo que son, con lenguaje más moderno, iglesias particulares dentro de una sola iglesia. En estas iglesias primero se dejan presbíteros, sacerdotes que la lleven, y después, cuando van tomando fuerza, ya se le nombra un obispo, que es el que dirigirá toda la iglesia. Al principio el obispo es siempre San Pablo, que va fundando y llevándolas a distancia. Y cuando ya tienen cierta entidad, pues van nombrando y van ordenando obispos. Este Tito y Timoteo son obispos. Y vemos aquí esa sucesión apostólica y cómo Pablo, en nombre de la Iglesia, va dando las indicaciones de cómo gobernar las diócesis, para eso esas cartas, cómo han de ser los presbíteros, cómo ha de ser esa iglesia incipiente, que en lo esencial ha de ser la misma iglesia que ahora, porque Cristo y la iglesia es la misma, ayer, hoy y siempre. Cuando se habla de cambios en la iglesia, ahí tienen razón, hay que hacer muchos cambios en la iglesia, pero son para ser fieles a Cristo, para volver a la fidelidad originaria, para volver siempre a Cristo, cabeza de la Iglesia, para vivir en fidelidad, no para cambiar lo que Cristo enseñó, sino para vivir según Cristo. Esa es la auténtica reforma que se ha de hacer cada siglo, siempre. Había un dicho antiguo en latín que decía Ecclesia semper reformanda, o sea, la Iglesia siempre se ha de reformar, porque en la Iglesia siempre entran ideologías, cosas que hay que sacarnos de encima para volver siempre al único Señor, a Cristo mismo. Y hoy en el Evangelio se nos ponen ya enseñanzas de Jesús, pero enseñanzas que siempre parecen veladas y de una forma de enseñar que no es la normal, y menos para nuestros días, enseñar en parábolas. Y les pone estas dos entre muchas parábolas, la del hombre que echa semilla en la tierra. Nos muestra el reino de Dios, dice, ¿a qué se parece el reino de Dios? El que siembra. El que siembra, que es, en primer lugar, es Cristo el primero que siembra, pero después somos cada uno de nosotros, cada cristiano continúa sembrando. Y a partir de esta siembra, la acción de Dios va haciendo. No se sabe cómo, pero las plantas crecen. Claro que sabemos cómo, pero lo sabemos en teoría, no en la práctica. Quiero decir que es fácil decir, bueno, sí, las plantas tienen la fotosíntesis, tienen una semilla que germina, que sube, se hace, hasta dar fruto. Sí, se sabe en la teoría, pero nadie ha experimentado en su carne lo que es ser planta, ni cómo se crece. Incluso nosotros mismos, cuando vamos creciendo, no somos conscientes
de que nosotros hacemos crecer nuestro cuerpo, sino que crece solo y se desarrolla solo. Lo único que podemos hacer es dejar que la gracia actúe para ir mejorando y haciéndonos cristianos, pero no, nuestra vida como es no la podemos controlar, aunque muchos lo intentan, pero es muy complicado y en el fondo no se puede controlar todo en la vida, ni muchísimo menos. La semilla crece. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios en nosotros, es Cristo mismo en cada uno. ¿Se desarrolla cómo? Pues en el fondo, solo siendo fieles a la gracia de Dios. Hemos recibido la semilla, el que es fiel, esa semilla crece en él. El que no es fiel, esa semilla se muere en él. Lo veíamos en la parábola del otro día, de antes de ayer, si no recuerdo mal. Y la parábola de hoy nos va diciendo, ¿tenemos gran mérito la iglesia en sí misma? No. Es Cristo mismo que quiere crecer en cada uno de nosotros. Y va creciendo y va produciendo fruto sola hasta el final. Un poco como diciendo, nada es mérito nuestro del todo, pero sí que Dios necesita de cada uno de nosotros que sea fiel para poder llegar a dar fruto, que es lo que quiere, fruto de vida eterna. La segunda parábola nos va poniendo este reino de Dios como este grano de mostaza. No sé si habéis visto los granos de mostaza. Si uno coge un puñado, en un puñado hay cientos de granos de mostaza, sino miles. Era la semilla más pequeña que se cultivaba en tiempos de Jesucristo. No que sea la semilla más pequeña, hay más pequeñas, pero no de las que se cultivaban. Así, el grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero crece y se hace más alta que las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. La idea es, empieza siendo una cosa muy pequeña, pero llega a ser cosa grande. Aquí en esta parábola los padres de la iglesia nos dirán que algunos lo plantean de esta forma. Este grano de mostaza, que es la iglesia que empieza, esa iglesia se hace árbol, y árbol tan grande que no solo se cobijan los cristianos en ella, sino que hasta los paganos pueden de alguna forma cobijarse, representan estos pájaros que vienen de fuera y que hacen nido en ella. Dios está hecho para todos, Dios nos quiere a todos. Quiere la conversión de todos, quiere entrar en cristianos y paganos, quiere la conversión de todos para que estemos con Él para siempre. Y la enseñanza de Cristo en el fondo es simplemente creer que lo aceptemos a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, y así, convertidos a Él, hagamos un mundo mejor a sus ojos, y podamos en comunión con Él entrar en la vida eterna. En la memoria de San Timoteo y San Tito, que hicieron de su vida la entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar sus comunidades con su ayuda y ejemplo. Roguemos al Señor. Para que los cristianos aprendamos a resolver los problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Y para que cuando celebramos la santidad
de San Tito y San Timoteo recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Padre de la misericordia, te rogamos que derrame sobre nosotros la intercesión de San Timoteo y San Tito, y que con tu gracia salvadora nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos agradarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Timoteo y San Tito, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nuria Morera Tur y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Y tal mundo entero, proclamad el Evangelio. Yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti.
No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas. Vivas a nuestra vida, hostia viva, agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y freno, ajeno a las miradas, como una hostia que era transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos, como hostias. Oremos. Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido alimenten en nosotros aquella fe que nos enseñó la predicación apostólica y conservaron celosamente los santos Timoteo y Tito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.